off because it still chips a little bit. Vamos a hacer un expreso. Vamos a dejar que caliente un poco. Se supone que la parte de arriba calienta, pero pues la verdad es que no calienta mucho. Este sería como el único defecto. Está oscuro porque quiero que vean cuando se prende el foquito. Este es porque ya está listo. Sale. Va un minuto. Ahí está. Ya está prendido. Vale, para que se vea un poco más. Ya está prendida. Vamos a... la taza, ¿sale? Listo, ahora sí. Ay, disculpen, el video me dio mucho, pero bueno, vamos a hacer un expreso rápidamente. O sea, tienen que apoyarse un poquito para, ¿sale? Ya sea de aquí o de acá. Se apoyan y listo. Y está el expreso, una crema decente, la verdad es que no está nada mal, ¿sale? También funciona el espumador, es muy bueno. Lo voy a hacer aquí rápido para que lo... solo cambias de modo al modo espumador y espera un poco. La verdad es que no es ruidosa, no le veo ninguna contra, solo que esta parte que se supone que es para calentar no calienta nada, ok, pero es la única. Esto se puede retirar fácil, sale, para la limpieza. Cuando esté listo vamos a empezar a espumar la leche, sale. Es que espuma muy bien. Yo ahorita no voy a espumar nada, pero la verdad está de lujo, sale muy muy bueno. Si sí, solo quería que vieran, está práctica, está manejable, esto muy práctico, se mueve donde tú quieras, sale. La verdad es que está muy bueno. Saludos a todos, muy recomendado.
I'm really disappointed because I spent hours researching, trying to figure out what the best machine was. It's been over 10 minutes. This was the replacement that Amazon sent me. Look at that. Over 10 minutes. It's barely pulled a shot. No crema. Definitely gonna be returning this. Oh, and the replacement that they sent me, I've had for less than a month. So, and I did spend time cleaning it before. Definitely really disappointed with the De'Longhi brand. They used to be good. It seems like they have fallen from grace, unfortunately. Won't be buying this again or recommending it to anyone.